Bienvenido, maestro Gregorio. Tengo al maestro Alberto Montero. Hola, muy buenas tardes. Tardes, noches aquí. Comenzando, amigos, buenas tardes. Y al maestro Amaro, Gerardo Amaro. Hello, guys, everybody. Hi. Congratulations. Happy New Year 2021. Welcome. Nos oye en esto que trabajamos, venido maestro Gravel de Claro y todo lo que hemos aprendido. Tengo al maestro Juan Alberto Montero, compañeros que ahorita están conmigo conectados, pues hagan favor de comentar cosas de él y también pues podamos hablar un poco de lo que son los Reyes Magos. Así es que me gustaría que alguno de los profesores tome la palabra. ¿Quién quiere empezar? Sí, yo. Sí, adelante, maestro. Sí, fíjense, Juan Guadalupe fue una persona muy buena, un maestro con una capacidad y un conocimiento muy bueno con relación a las matemáticas. Y muchos exalumnos, ahora que supieron la noticia de que había fallecido, pues le recordaron cosas hermosas de él, ¿no? Yo hubo una alumna que dijo, él nunca supo, pero yo siempre lo amé a escondidas, ¿no? Entonces, hay alumnos que son muy buenos y que, pues, expresan sus mejores sentimientos. Yo a Juan Guadalupe lo empecé a tratar y siempre teníamos un punto de conversación, las cosas que nos pasaban en el aula, las cosas que también teníamos que enfrentar en la vida cotidiana. Y nos dimos cuenta que, pues, el ser docentes no nos libraba de tener situaciones difíciles en la vida. Y siempre que le daba yo un aventoncito para encaminarlo hacia su casa, íbamos siempre a hablar en sí. Sí, un aventoncito. Sí, y él echaba todo el asiento hasta atrás. Iba el pobrecito bien apretado porque estaba muy grandote. Y siempre íbamos Gaudencio, Juan Guadalupe y yo, y siempre plática y plática, siempre platicando. Y y siempre muy de trajecito, siempre muy arreglado con su corbata, mucha presencia. Y yo lo único que puedo decir es que es un amigo que me dolió mucho su partida, que le quiero, que le estimo, y que no hubiera querido que partiera tan pronto, ¿no? Todos tenemos que irnos de este mundo, pero creo que él tenía mucho que aportar a las generaciones, a los chicos. Pero también sé que todos tenemos un tiempo en este mundo y que creo que él ya había cumplido con lo que se le había asignado en la preexistencia para cumplir aquí, y creo que por eso fue llamado. Y que el COVID fue un pretexto más, ¿no? Como para muchas personas que han partido. El COVID no es algo del mal, algo del bingo, sino son cosas que a veces pasan y que se tienen que dar, porque ves, tuvieron que ser llamados muchos, pero muchos en este tiempo para ir a servir a otro lado, ¿no? Y entonces, pues mi cariño, mi respeto, mi admiración para mi amigo Juan Guadalupe García Hernández. Gracias, maestro Gregorio. Maestro Amaro. Sí, cómo no, pues la verdad que la partida de Juanito fue muy sorprendente para todos. Yo lo conocí, pues realmente casi llegando a la prepa él. Cuando llegó a la prepa, me atreví a preguntarle, pues, que si era nuevo en el servicio. Él me decía que no, que él ya trabajaba en escuelas particulares por muchos años. La prepa 12 fue su primer trabajo en las escuelas estatales, en escuelas oficiales. Él toda su experiencia la tenía en escuelas particulares, en donde pues, realmente tuvo el cariño de muchas personas. En la prepa realmente fue en pocos años que estuvo, no fueron muchos años, si no mal recuerdo, si mis compañeros no me dejan mentir. Pero en esos pocos años que tuvo, fue una persona que se preocupó mucho, como muchos compañeros que,
que trabajan actualmente en la preparatoria. Se preocupó mucho por el, pues por la enseñanza y el aprendizaje de todos los alumnos que en escuela han estado. Y su preocupación y su entusiasmo de llegar y dar la clase, a pesar de que pues el tiempo lo tenía limitado como muchos de nosotros, él llegaba corriendo, sudando, yo me acuerdo de su pañuelito y siempre sudando, de que pues venía corriendo para llegar lo más puntual a sus clases. Pero cuando estaba en el salón, pues les dedicaba tiempo, les dedicaba su experiencia, su conocimiento, su cariño, y eso realmente fue lo que a mí me deja un grato recuerdo de él. Las veces que tuve la oportunidad de platicar, siempre la plática fue el que ser mejor, el tratar de estar superándose constantemente. Él era una de las personas que constantemente también estaba en los cursos de actualización, actualizándose. ¿Para qué? Pues para rendir, para dar el mejor servicio a todos ustedes. Y la verdad, como un ser humano muy sencillo, muy humilde, con muchas ganas de hacer las cosas bien y con el amor que le tiene a la profesión de la docencia. Y es lo que yo les puedo aportar del gran amigo Juanito, como yo le decía a Juanito, a pesar de que estaba muy grandote y todo, pero para mí era Juanito porque inspiraba ternura, inspiraba cariño, inspiraba confianza. Así es que pues descanse en paz, que Dios lo tenga en su santa gloria y ojalá que todos los alumnos que nos puedan escuchar o puedan ver esta transmisión lleven ese gran recuerdo y se lleven en sus mentes y sus corazones que siempre la preocupación de él fue hacer las cosas lo mejor que se pueda para todos ustedes, brindarles un mejor servicio a todos ustedes con el cariño y con el entusiasmo que muchos de nosotros lo hacemos. Descanse en paz y es lo que puedo compartir con ustedes. Gracias. Muy bien, gracias, maestro Omar. Adelante, maestro Alberto, te escuchamos. Buenas noches. Pues, voy a decir como dicen los muchachos, ¿no? Ya fue por uno, ya fue por dos, por tres. Es difícil aceptar la pérdida de un amigo. Yo en realidad no lo traté mucho, lo traté poco, pero este tiempo que lo traté y platicábamos, como lo dice el maestro Amaro, una gran persona, en verdad los chicos lo estimaban, lo querían, porque el maestro sabía mucho, pero incluso con eso, también abusaban del profe. También había alumnos que se pasaban de listos con él, pero él siempre trató de sacar lo mejor de los muchachos, trató de enseñarles, trató de cumplir siempre en lo que pudo, llegando corriendo a veces del otro trabajo para dar sus clases, sobre todo cuando le pusieron un horario bastante gandalla ahí nuestra subdirectora, porque le puso un horario bastante gandalla, y apenas si podía salir de la otra escuela y llegar ahí con nosotros, pero nunca se rajó, siempre estuvo allí al pie del cañón el maestro Juanito, y es lamentable la pérdida de una persona que se gana el cariño de los demás, ¿no? Que es motivador, porque él buscaba la manera de motivar a los muchachos, ya fueran a los de tercero, ya fueran a los de primero, siempre estaba buscando esa parte para que los chicos pues aprendieran. Y bueno, lamentablemente ya es parte de las estadísticas, porque aquí se puede considerar, y como lo decía hace rato el maestro Gregorio, ¿no? La escuela se tardó mucho en hacer algo, y de hecho, pues debemos recordar que la escuela casi nunca hace homenajes para los compañeros. Si no somos la base, y sí lo voy a decir para que me escuchen, porque si no somos la base, si no somos nosotros, no se acuerdan. Somos necesarios, pero no indispensables. Podemos morirnos allí en el camino, y a la otra clase, el director y la subdirectora ya están buscando el reemplazo. Y no ha sido el único. Compañeros que han fallecido, compañeros que se han jubilado, que ni siquiera nos han dicho, y que de repente, ¿qué pasó? No, pues que se jubiló. Y nada más a sus consentidos les hacen despedidas, ¿no?
perdón, pero es la realidad, es la verdad. Y yo quería que esta niña, sí soy empático, pero también hay que decir las cosas como están. Y entonces, pues, no me queda más que desear que el maestro esté descansando, que encuentre la paz y que, bueno, que esté allá con nuestros señores. Aunque digan que soy hereje, porque me cae agua bendita cuando no quiero que me caiga y me llevan a muchas veces aunque yo no quiera. Pero sí creo que, a lo mejor no voy a la iglesia, pero sí creo que está, que sí existe nuestro Dios y que va a estar sentado junto a él, porque las personas buenas están con él. ¿Qué más puedo decir? Sí. Bueno, pues yo solo quiero agradecerles que se hayan dado este tiempo de vernos. Este video que hicimos es un pequeño homenaje que le ofrecemos al maestro Juan Guadalupe de la Preparatoria Oficial número 12. Lamentamos su pérdida. Estamos con su familia. Le damos un abrazo fraterno a su familia, a la maestra Iskra que trabajaba con nosotros, a su hijo que lo llegamos a conocer cuando lo llevaban a la prepa. Es una pérdida muy grande para todos nosotros. Y aquí tenemos las últimas palabras del maestro Juan Guadalupe para todos ustedes, para todos sus alumnos. Les agradecemos nuevamente que se hayan conectado con nosotros. Apreciados alumnos, apreciados padres de familia, les mando un gran saludo con muy buenos deseos para esta temporada navideña, esta temporada de Año Nuevo. Deseo que haya en su hogar paz, que haya salud, que haya armonía, que haya amor, que tengan oportunidad de convivencia en estos días, que haya oportunidad de diálogo, que ustedes puedan tener una sana convivencia y muchos parabienes para todos ustedes. Les envío un gran abrazo. Felicidades.